O sea, yo para mí hay un momento maravilloso tuyo Sí. que es con perdón de la palabra, es en Málaga Sí. tomándote un café y tú mirando allí como diciendo, ¿dónde estoy, tío? O sea, es la típica foto que pone cuando estás en el sitio equivocado y no sabes cómo Mira, irte. señor Carismán, solo le voy a decir, solo le voy a decir, cuando yo salí de ese encuentro clandestino del club de Alterne entre los youtubers y Antonio David, Sí, el club. sí, porque cada vez esto está cobrando tintes que al final va a ser que estábamos en no sé dónde, ¿no? Ya, sí. Cada mes se exagera más la historia, ¿eh? Es por eso te digo, yo Sí, iba es con verdad, mi sí. padre, yo fui a Málaga con mi padre. Hostia, Que ¿tu padre, tú crees que se subiría a mi canal a contar lo que pasó en Málaga? mi padre se sube y mi padre me da la vuelta en seguidores porque mi padre es como tú. Mi padre Hostia, no qué tiene bueno. filtro. Mi Ahí padre está, ¿eh? Esos son los que me no, gustan a mí. no tiene filtro. Mi padre Vale. había trabajado como estibador, tío, en el puerto de Barcelona. O sea, ¿tú crees Hostia. que esta gente no se anda con chiquitas, tío? No, no, Mi no, padre no. mi padre, Sí, mi padre. con permiso, con Sí, permiso, sí. Albert. Sí. Hablaré con tu padre y abriremos un canal que se llamará Dos Subnormales por Barcelona. Vale, pero usa otra palabra, porque Vale, perdona, si perdona, vale, pues no, te aquí, lo digo vale, perfecto. porque si estoy diciendo aquí esto, y luego está mi padre ahí. No, es broma, es broma, es broma. Bueno, pero este señor, para que te hagas un nivel Sí, sí. de este señor, o sea, me puede estar escribiendo un mensaje diciéndome, si de esto le metes dos hostias a este, o sea, es decir, que este señor es de sangre caliente, ¿no? Ahí Yo está, cómo me gustan a mí esa gente. he salido como más, no como más modosito, yo soy el Sí. modosito. Bueno, pues este señor se fue a tomar un gin tonic. Claro, porque yo le dije, papa, espérame, porque nos han convocado aquí a no sé qué, a un aquelarre, no sé si vamos a hacer una orgía o vamos a, no sé qué vamos a hacer, porque yo no quería ir, es que además yo no quería ir, a mí me llamaba Oliveira. Se te ve muy incómodo en la foto, Albert. Bueno, De pero hecho, porque. hemos analizado la foto a veces en directo aquí. Bueno, Y yo. estás tú mirando allí, ¿sabes? Me recuerda mucho al de Jurassic Park. O sea, tú como el cuidador y lleno de especies raras, como diciendo, ¿qué hago aquí, tío? Me voy y quiero ir, Yo, ¿sabes? mira, yo lo único que recuerdo de esa tarde es ir levantando la mano y pidiéndole gominolas al camarero, porque me las estaba terminando. Yo no sabía, de verdad, tío, Kikos volando, no sé qué, yo ahí gominolas, digo, ¿esto qué es? Y que te digo, cuando yo salí, mi padre me dice, ¿qué tal? Y yo le dije, voy a salir escaldado por todos los sitios. Hostia, ya Es te que yo se olía, lo ¿no? dije, yo lo tenía claro, tío. ¿Por qué? Pero no por nada, sino porque yo, si, o sea, yo hacer una valoración de lo que fue la concentración y todo eso, me encuentro cómodo. Pero luego hay una parte que sin quererlo, ¿no? Lo que se vende es la idea esta de aquelarre, ¿no? La idea de este de Antonio David, venga, los discípulos, para acá, Claro, eso. látigo, venga, Sí. Domènech. Y eso No, no pasó en ningún momento. A mí claro, como Antonio en David plan. nunca me ha dicho Antonio David de verdad, al Claro, contrario. Yo a ya Antonio te David creo. le he dado caña y me ha dicho, si yo sé que me has criticado y de verdad que alguna vez me lo merezco. Es que esto te lo puedo decir que me lo ha dicho Antonio David, de algunas cosas. Sí. Entonces, a mí nunca me ha dicho Antonio David lo que tenía que decir. Jamás. Ni él ni nadie prácticamente. Pero ese día sí que yo tuve un poquito la sensación de que quizás habían cuentas pendientes que no iban conmigo. Y que yo estaba ahí un poquito ya atracón de ositos de Ya gominolas, ves, atracón sí. total, porque bueno, yo creo que dura un poco más y a mí me tienen que llevar al hospital de Ahí en Málaga, hacerme ¿no? un Málaga, Sí. vete a saber tú ahí en Málaga, hacerme un lavado de estómago. Ya ves, sí. Pero yo cuando salí, que mi padre me dice, ¿qué tal? Le dije, rojo, yo tal. Le dije, me van a dar hasta en el DNI. Y Claro. mira, y es más, y le dije, ¿y no se han hecho una foto? Y esa foto va a salir hasta en el As. Y así ha sido, tío. Y así ha sido. Pero es que no, a veces la Claro, vida y no sé. porque al ver ¿Qué una hago? cosa, pero has dicho una frase muy buena como en plan de, o sea, la foto queda como en plan de decir, venid aquí mis cachorrillos que os doy vuestra galleta que habéis portado bien, ¿no? Es que no había sido así. O sea, no, No, pero que realmente la no gente la ha quería. podido pensar, digo, que no digo que Sí, haya sido claro que así, lo ¿eh? puede pensar y yo Claro. puedo entender que con esa foto haya gente que lo piense, lo puedo Claro, entender. Es claro. decir, siendo crítico, si yo salgo y le digo a mi padre, me van a caer palos, es porque yo ya en el interior mío ya veo que algo me puede chirriar. Otra cosa ya es cómo ha ido degenerando, ¿no?
que no lo sé. Yo creo que en un año... ¿Podría dar para docuserie lo que pasó en Málaga? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que... Pero si es que... o sea, yo... Mi imagen es yo comiendo a las 5:30 de la tarde porque no me había dejado comer ni Dios. Juanca pidiéndome el teléfono. Que en mi vida hay alguien que me haya pedido tanto un teléfono insistentemente. Ojalá las tías en la discoteca me hubieran pedido en su día el teléfono tan insistentemente. Sí. Y yo queriendo comer ese Frankfurt que ya estaba frío. Y cuando le metí el primer bocado, llamando al Picha, diciéndome, Picha, ¿dónde está? Te estamos esperando. Yo me estaba esperando dos. Y yo saqué, fíjate, gilipollas de mí, sacó la cabeza porque pensaba que me estaban esperando fuera del bar. No, no, que estamos en un hotel. ¿Un hotel? Cógete el coche. O sea, claro. Yo fui a remolque todo el de esto. Entonces, no me arrepiento de lo que dije, ni de hacer el vídeo, ni nada, porque yo al final me he visto mil veces y creo que yo estoy en la posición de periodista y tal. Pero sí que es verdad que la imagen, a lo mejor, que ha quedado... es que solo nos faltaban las máscaras, ¿no? Uno con la máscara del cerdo, el otro con la máscara del elefante, era como con un albornoz, sí. Desnudos, como un albornoz. No fue para nada. Era un intercambio allí, No, de fluidos y de... Allí mira, de kikos, de ositos. De ositos. No, ya te digo, la única perversión fue la mía con aquellos ositos. De hecho, yo si vuelvo a Málaga, el primer sitio donde voy es a ese bar a decirle al camarero... 4 raciones de ositos de esos. Creo que me drogaron, tío. Yo, a lo mejor es que había droga incluso. A ver si te echaron droga en el Colacao. ¿Te tomaste un Colacao? No, Colacao no, tío. Vale. Yo ¿cómo me voy a tomar un Colacao delante de Antonio David, tío? ¿Te tomaste un gin toni? Me tomé una Coca-Cola, creo, una Coca-Cola. Coca-Cola. Bien. Y yo que normalmente ya estoy excitado, tío, con una Coca-Cola iba como las cabras, tío. Pero al ver una cosa que no se vaya a quedar esto como el final. Pero, o sea, la concentración durante el día. Fue bonito, tú te sentiste muy querido y todo guay, ¿no? Mira, sí me sentí querido, que no pude hacer directo ese día, yo no tuve, te lo digo en serio, yo creo que fui poco profesional ese día. Hago autocrítica. Fui poco profesional. ¿Por qué? Porque no supe... Gestionarlo, ¿no? No supe gestionar el cariño de la gente con... Bueno, yo he venido aquí a hacer un trabajo, ¿no? Pero es que me vi tan desbordado y la gente... ¿Sabes qué pasa también? Que yo llegué más tarde... Entonces entiendo que cada uno había tenido ya su particular baño de masas y yo en ese momento que llegué era la novedad. No porque yo fuera más querido ni nada, sino porque llegué de los últimos. Entonces yo no supe gestionar aquello. Si a mí la única foto que me habían pedido es para que la hiciera yo. ¿Sabes? Entonces, ese día si no me pidieron 200 fotos... 200, y que lo tuve que gestionar bien. Yo ese día me tuve que tomar un ansiolítico, tío. ¿Sí? Sí, tío, yo ese día pillé ansiedad. Ahora fuera de broma. No es broma. Pero que te creo, porque al final, a ver, da igual las personas que hubieran, porque ya es que si 500, muchas. Que si 1000, da igual. Pero te metes en la boca del lobo y eras consciente, claro. Que pillé ansiedad, tío, que yo no estaba acostumbrado a que la gente me parara, se hiciera fotos, que fue un subidón tan grande que luego cuando las hormigas se van y te quedas solo... tienes que gestionarlo y entonces se me vino todo el mundo encima. Y el momento que desaparece todo el mundo, aparece Juanca pidiéndote el teléfono, ¿no? Por ejemplo, entonces, digo, ahí te das cuenta de la soledad que estás, ¿no? Actualmente. No, ahí lo que hice es coger el Lexatín, te lo digo en serio, y yo creo que me tragué el Lexatín. Conclusión, yo creo que fui drogado. Y con un Lexatín al encuentro de Málaga. Si lo quieren como titular ya, pues que lo terminen de poner. Me encantaría el pronto o la razón. Que lo pongan. Antonio David me drogó con ositos. No, Antonio David no fue el responsable de los ositos. Me parece maravilloso. Mira que nunca quiero salir en revistas, pero sacar esto, por favor. Marina, sácate una chica. Marina, saca. Me drogaron con ositos de gominola. No, tío, yo iba con el Lexatín, con la Coca-Cola, con las gominolas. Claro, tío, yo porque estaba mi padre, pero es que yo hubiera quemado Málaga. O sea, yo esa noche estoy solo y salgo en todas las portadas, pero no precisamente por la concentración, te lo digo en serio. Sí. Me pongo a quemar contenedores y todo. Un catalán independentista quemando contenedores. Es que me he tomado un Lexetín. Todo actos vandálicos allí, ¿eh? Yo sería bueno. Madre, oye, Albert, ¿y lo repetirías? ¿El qué? ¿El Lexatín? Cada noche, tío.
No, si volverías a ir si mañana hiciera otra concentración. Sí, con los ojos cerrados. Yo creo que tenemos que estar. A ver, yo creo que fuera bromas, un periodista tiene que estar siempre en los sitios donde haya una noticia. Y hubiera ido a la inauguración del Museo Rocío Jurado y no fui porque profesionalmente no pude. O sea, a mí si la empresa me dice, le damos importancia a esto, te enviamos, yo encantado. Pero yo a mí me gusta vivirlo, tío, y me gusta con. Sí. O sea, yo creo que para contar las cosas hay que vivirlas. Sí. Pues si no, estamos haciendo un poquito de trampa. Eres, ¿vale? Como un periodista de guerra, pero del corazón. Sí, a mí a Ucrania no me envíes, tío. Pero, no, además, tío. Bueno, escúchame, cuidado, entre Ucrania y Juanca y todos estos, cuidado. No, cuidado, tío, a mí si me envías a Ucrania, tío, cuatro cajas de Lexatin, tío. Porque si es que. Yo de verdad, es que yo cuando veo que algo se complica, un Lexatin, tío. Sí. Y entonces, ¿por qué lo decía? Ah, sí, porque yo creo que para contar las cosas hay que vivirlas. Claro. Y entonces, a veces, si no hacemos un poquito de trampa, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Bueno, dice esta revista, bueno, no. Tú lo que la gente espera es que tú seas el gran portavoz, claro, de toda la gente que no puede estar.